Bien, buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Cecilia Rengifo Rivas. Soy egresada de la Universidad de Los Ángeles de Chipotle, de la Facultad de Derecho, pero también ejerció el periodismo en el año 2010. Sí, entonces estoy muy familiarizada con el periodismo. Vengo de padres periodistas. Mi madre, que muchos lo conocieron, Rosa Rivas, y Julio César Rengifo, ambos periodistas, uno de Frecuencia Latina y el otro de lo que fue Canal 7. Entonces, vivo desde pequeña con ellos en este mundo de lo que es periodismo, y yo vengo, más que dar un tema, dar algunas cápsulas de lo que ustedes como periodistas ya conocen, pero que a veces es necesario refrescarles, ¿no? Para ver si estamos actuando conforme y con coherencia, o si estamos dejando de hacer muchas cosas por lo que nos apasiona, como es el periodismo. Y yo he enfocado el tema en el periodismo en busca de la justicia social. Y aquí tres ideas, pero primero con esta frase que es: una sociedad bien informada toma mejores decisiones. ¿Ustedes qué creen? Para que una sociedad esté bien informada, los periodistas tienen que estar bien informados. Los periodistas tienen que dar la verdad, pero esa verdad se tiene que buscar, se tiene que indagar, se tiene que ir, regresar, revisar la información, constatar y luego ya emitir un informe o lo que es la noticia, ¿no? Dice acá, el periodista, mediante una metodología, la que ha escogido, presenta la mejor información. Y esta información tiene que ser la verdad, ¿no? De esta manera crea una opinión crítica y bien informada. ¿A quiénes? A los ciudadanos. Un periodismo comprometido con el bienestar de las mayorías es necesario desde el punto de vista ético y moral. ¿Y cuántos de los que están aquí periodistas estamos actuando de esa forma? Con ética, con moral, con respeto, sin sobrepasar los derechos humanos. Y es que el periodismo es una carrera muy amplia, ¿no? Yo veía a mis padres desde muy pequeña y he pasado por algunas dificultades con ellos, porque en el año 2004, 2005, por ahí, cuando yo ya había terminado el colegio, con el tema de la minería Majás, ¿sí? Ellos quedaron casi cautivos para poder regresar a Piura, y yo no tenía forma de comunicarme con ellos. Este problema que afectaba a la población estaba afectando también a algunos periodistas que se encontraban en esta zona y en los cuales no podían regresar a sus hogares. Y es que el periodista no sabe cuándo va a regresar a su hogar. O si en esta búsqueda de la verdad puede pasarle algo. Y así pues la UNESCO ha emitido un informe que en el año 2022, ¿no? Y me pareció bastante, me quedé asombrada porque dicen más de 85 periodistas desaparecidos, muertos, solamente porque buscan la verdad. ¿Y ese es el precio del periodista? Que por buscar la verdad tiene que ser asesinado o separado de su familia. Yo recuerdo que en mi infancia yo ya estaba preparada porque en algún momento mis padres no regresaran, porque así me habían formado. Y no sé cuántos de acá de los que los conocieron y compartieron estos momentos se prepararon también para corresponsales de guerra. No sé cuántos de los que están acá llevaron ese curso. Mario, me mueve la cabeza por ahí, ¿no? Corresponsales de guerra. Gaspar, ¿hace cuánto? Hace una década atrás. Sí. No tengo las fotografías porque hay algunas fotografías donde aparecen algunos de ustedes que llevaron estos cursos, ¿sí? Y no tengo esta recopilación de estas fotografías, pero hubo este tipo de formación. Y yo decía,
muy pequeña, pero ¿por qué nos forman como corresponsales de guerras? ¿Que acaso va a haber una guerra? Y me quedaba esa incógnita. Y mi madre me decía, es parte de la preparación que nos hacen. Porque justamente ya nos aproximábamos al tema del terrorismo. Y es donde más trabajo tenía, ¿no? Entonces siempre estaba fuera de casa. Pero en esta búsqueda de la verdad, ellos siempre lo que inculcaban, creo que los que compartieron con ellos, era siempre ser coherentes, ¿no? ¿Y cuántos de los que están aquí están trabajando ya de manera independiente? Porque no se han acoplado a veces a un jefe que les diga, esta información no la sabes, de esta información ya no indagues. Cuando vemos un caso muy cercano de lo que es violación sexual, donde tenemos a personas que tienen mucho poder, tienen mucho dinero para poder archivar estos casos, y a veces son comprometidos los medios de comunicación, hay personas que sí toman ese camino de trabajar de manera independiente porque no se ajustan a la formación que tienen. Yo ahora me dedico ya a trabajar de manera para una institución pública, pero siempre he dicho, yo tengo que pelear lo que yo pienso y nunca bajar la cabeza, porque es algo que a mí me inculcaron. Y si en algún momento no estoy de acuerdo con lo que la cabeza me está designando, no tengo temor también a renunciar. Pero ¿cuántos de los que están acá dirían, sí, pero me quedo sin trabajo? Y eso se veía antes, ¿no? De que el poder era tan fuerte, los canales de televisión estaban comprados y muchos tuvieron que salir de esos canales y ahora trabajar de manera como lo vienen realizando algunos. Aquí ya podría ingresar a la idea de lo que es justicia social. Y dice, es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos. Un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos. ¿Ustedes creen que esto se aplica en la realidad? ¿Hay un respeto igualitario? Es la afirmación del ideal de que todos los seres humanos debemos tener las mismas oportunidades. Pero señores, no las tenemos, no tenemos todas las mismas oportunidades. Y un poco uniendo el tema del periodismo con la justicia, ¿por qué el periodismo busca la justicia social? ¿Y cómo la tiene que buscar? ¿En base al respeto? El periodista tiene el privilegio de cambiar algo todos los días. Tiene ese privilegio de cambiar la noticia, de buscar la verdad, de indagar, de dar la información válida. Pero también aquí podría decir que la justicia y el periodismo se necesitan ambos como aliados en pro de la verdad. Se necesitan ambos como aliados en pro de la verdad. Y aquí un mensaje, el periodista debe estar convencido de que esa historia que va a contar va a contribuir a una mayor justicia o igualdad. ¿Qué piensan ustedes? Por ahí los amigos periodistas me dirían, sí, pero el buscar la justicia y la igualdad tiene un precio. No, a veces nos callan, nos censuran. Y como dije al inicio, yo he venido solamente a dar ciertas cápsulas para que puedan revisar si lo que están haciendo, si esto que les apasiona, que es el periodismo. Yo viví con unos padres que vivían apasionados del periodismo. Sin embargo, como estaban tan metidos en el trabajo, eran pocas horas que yo los veía. Pero me quedé con esa imagen que lo que estaban haciendo era lo que amaban. Pero que sobre todo trabajaban con mucha coherencia.
y según los valores que ellos les habían inculcado. Y ambos eran un equipo. ¿Cuántos de los que están aquí que ejercen el periodismo están trabajando en busca de esta justicia social? Hay muchas comisiones, como la Comisión de la Verdad, donde siempre nos indica un informe, un análisis, pero los casos siempre quedan en impunidad y nos estamos acostumbrando a eso. Son tantos los casos, no a nivel regional, sino a nivel nacional, donde quedan impunes, y que estamos haciendo nosotros por dar a conocer la verdad de estos casos. Entonces, yo no los voy a lanzar solamente a manera de reflexión con este tema de qué es lo que estamos haciendo para la búsqueda de la justicia. El doctor Gerardo Novillo sí se va a extender porque va a enfocar ese tema un poco más acorde a lo que es por el derecho, ¿no? Y seguramente va a ser un poco más amplio. Yo solamente, así breve, me voy dejándoles este mensaje que lo he plasmado aquí. El periodista debe estar convencido de que esa historia que va a contar va a contribuir a una mayor justicia por igualdad. Gracias.